cruzada, no sé con qué pesares, temblándole las manos, con fe se persinó, y de su pañoleta sacó un ramo de azares, que junto a unas muletas de la Virgen dejó. Le dijo que era enferma y solo le rogaba, pidiendo por su hijito, que no quería morir, porque si era el destino, sin él no se marchaba, cuando y que ella llorando le suplicaba así. Virgen, Virgen de Lourdes, a que me ayude, vengo con fe y quiero con tus milagros poder cuidarlo en su niñez. Virgen, no me abandones, hace por mi hijo que viva yo, porque jamás lo podré dejar sin madre y sin hogar. La sagrada imagen de Nuestra Señora de Lourdes de la Verdellada llegó a la parroquia de Santo Domingo de Guzmán en la primera mitad del siglo XX, pero nunca fue expuesta al culto, siendo entonces custodiada en la sacristía del viejo Templo Lagunero. En 1967, don Juan José Rodríguez Trujillo, como miembro de la Real y Venerable Hermandad del Santísimo Rosario, intervino para que el entonces párroco, don Miguel Hernández Jorge, se diera aquella humilde imagen al barrio de La Verdellada. Para ello se organizó una colecta para justificar la compra de la imagen por parte de los vecinos y en julio de aquel mismo año se celebró la primera bajada mariana de la Virgen a nuestro barrio. Durante todo el mes de julio de 1967, los verdeños acogieron con fervor y júbilo a la sagrada imagen
que regresó a la parroquia lagunera el primer domingo de agosto de aquel mismo año. La Virgen repitió bajada varios años más, hasta que quedó definitivamente en el barrio, cuando en 1981 se construyó su actual capilla, que será su humilde hogar hasta la próxima construcción de la que será la ansiada parroquia de la Verdellada. En 2007 se cumplen 40 años desde aquella bajada mariana y por consiguiente de las primeras fiestas patronales de la Verdellada. De la Verdellada, tu mirada con amor y ternura en mi alma se graba. Como madre del cielo, escucha mis plegarias y bendice con tus dones a todos tus hijos, los pobres.